señora, señor, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy tenemos un programa, yo le diría que especial, porque en una primera parte de este programa vamos a hablar sobre un hecho científico, pero un hecho histórico al mismo tiempo, o un hecho que forma parte de la historia de la ciencia, particularmente de la ciencia arqueológica en nuestra región, y concretamente en la provincia de Salta, en la cima del volcán Llullaillaco. En el año 1999 se descubrían los cuerpos momificados más perfectos, podríamos decirlo así, del mundo, los cuerpos en mejor estado de conservación, momificados en la cima de esta montaña, de este volcán. Y por eso hemos creído conveniente en la jornada de hoy, en la noche de hoy, invitar a Constanza Ceruti, una de las descubridoras, conjuntamente con el doctor Johann Reinhardt, pero Constanza con un trabajo realmente arduo, pionero, desde el punto de vista de su participación como mujer en la arqueología de alta montaña, ha sabido rastrear todos los indicios necesarios como para finalmente dar con este hallazgo, un hallazgo que realmente ha significado un antes y un después para la historia de la arqueología y específicamente la historia de la arqueología de alta montaña en todo el mundo, porque realmente este hallazgo ha estado, incluso ha llegado al libro Guinness como el sitio arqueológico, tengo entendido, más alto en el planeta. Por eso damos la bienvenida a Constanza y le agradecemos su participación en nuestro programa de hoy, una persona que yo decía, hoy es una eminencia en la materia en que está trabajando, en que trabaja desde hace muchísimos años y que tenemos el orgullo, la satisfacción de que viva en Salta, actualmente vive en nuestra provincia. Constanza, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Estoy muy encantada de estar con ustedes, gracias por esta invitación. Bueno, hace mucho tiempo que no vengo a los medios en Salta, así que estoy muy contenta. Bueno, encantados que vengas a nuestro programa, Constanza, porque realmente, yo pensé invitarte porque, de alguna manera, esto habrá sido tan importante como para justificar, vos fijate, la existencia, la creación de un museo propio, ¿no? Con una identidad muy definida, y yo creo que el museo con la mayor tecnología de los que conocemos en Salta, por lo menos de los dedicados al mundo de la ciencia, me parece a mí, ¿no? Es decir, se ha pensado cada detalle o por lo menos se ha hecho el intento de concentrarse en cada una de las cosas, y esto por, digamos, la significación de este hallazgo, ¿no? Que ha, yo decía recién, no sé si vos compartís esta idea, ha significado un antes y un después, ¿no? ¿Por qué básicamente, Constanza, vos en qué considerás que está la importancia o radica la mayor importancia de ese hallazgo del año 99? Y después vamos a ir hablando de otras cosas, ¿no? Porque lo que ha sucedido entre el año 99 y hoy, pasaron 20 años, es una historia grande también. Correcto. Mira, creo que vos planteaste ya como los dos ángulos fundamentales. Por un lado, desde el punto de vista de las ciencias antropológicas y de la arqueología, es haber escrito una página, trabajar en el sitio arqueológico más alto de todo el planeta. Que muchas veces no nos damos cuenta, lo tenemos en la provincia de Salta, y significa que a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todo nuestro planeta, lo que se construyó más, a mayor altura con fines religiosos es el santuario en la cima del volcán Llullaillaco. Entonces, haber podido trabajar ahí realmente es algo muy, pero muy especial. Es lo que se destaca en este premio Guinness, bueno, esta distinción que el Reinhardt y yo tenemos involuntariamente, simplemente que nos tocó trabajar en este sitio. Es la razón por la cual National Geographic acompañó este proyecto que dirigimos junto con Reinhardt, por ser el sitio más alto del mundo, porque en ese momento en realidad nadie sabía que nos íbamos a encontrar con los niños de Llullaillaco. Claro, eso es interesante, porque ahí me estás diciendo, cuando un arqueólogo rastrea, busca algo y finalmente encuentra la punta del hilo que va a seguir, tirando, uno no sabe finalmente de qué se trata todo lo que va a encontrar, ¿no? Y exactamente, para ser más específico, a medida que la arqueología va avanzando, también hay más métodos que permiten a veces ir conociendo un poco más anticipadamente a través de teledetección, etcétera. Hoy en día eso está más generalizado, pero 20 años atrás no era posible a esas alturas. Entonces, realmente nosotros íbamos a hacer el estudio en un sitio que merecía ser estudiado con la mayor profundidad posible, sin saber qué íbamos a encontrar y básicamente jugándonos la vida, porque trabajar así
6.700 metros, una permanencia de más de 15 días en esa cota haciendo trabajo. Ahí estuvieron 15 días. 15 días. Acampamos a 6.600 metros más o menos, o sea que era un récord realmente en lo que es práctica científica en alta montaña, y de ahí íbamos a la cumbre y trabajábamos. De los 6.600 a los... A los 6.723, sí. ¿No? Esa es la... 39, depende más o menos cómo se lo de la cumbre, del punto más alto de la cumbre, sí. Claro. Y bueno, antes de eso habíamos trabajado también en la base de la montaña y queríamos tener un panorama lo más completo posible de todo lo que había sido la ocupación inca de esta montaña. Así que empezamos, claro, estudiando también la base, las estaciones intermedias. Como no sabíamos lo que nos esperaba en la cumbre en cuanto a la importancia, sí, que iba a tener después, también destinamos bastante tiempo al trabajo en la base de la montaña. Ahora vos me decís, Constanza, hace 20 años no se podía, digamos, saber demasiado qué se iba a encontrar. Ahora hay sistemas que te permiten acercarte un poquitito más o aproximarte un poquitito más a la idea de lo que vas a finalmente hallar. Es decir, por ejemplo, ¿hay algún equipamiento que te permita vos penetrar la tierra de la montaña y observar abajo qué hay? En algunos contextos se está utilizando, pero no en alta montaña. No en alta montaña. Tampoco es un campo de experticia mío, ¿no? La gente que se dedica a eso sabe mucho más. Yo apenas te podría decir experiencias mucho más recientes que he tenido con colegas de la Universidad de Berna, en Suiza, en los Alpes del Cantón Grisón. Ellos llevan algún equipo de teledetección, pero es básicamente lo que conocemos como detectores de metales. Claro. Que en realidad el arqueólogo profesional en Argentina no los usa. No, no los usa. No. Trabaja como, digamos, muy tradicionalmente, a ciegas, ¿no es cierto? Exactamente. En cuanto a los hallazgos, sí, que puede encontrar. Vos sabés que recuerdo, con esta anécdota que me contás o esto que me decís, la famosa anécdota que tiene que ver con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Cuando el arqueólogo que era el protagonista de toda esta historia abre un pequeño orificio en una pared, ¿no? Observa y el financista, si no me equivoco, le pregunta ¿qué ves? Y él le dice cosas maravillosas, ¿no? Yo creo que cosas maravillosas también encontraron ustedes, porque este era un sitio que tenía otra particularidad, que estaba no tocado por la mano del hombre después de lo que habían hecho allí los incas. Es decir, ¿no había sido saqueado o sí? No, completamente. Había habido alguna intervención, o sea que no era tampoco un sitio, sobre todo la montaña tiene varios sitios y había habido intentos también de pequeñas excavaciones y demás ya desde la década del 60 o antes, en otros sitios que están más abajo. O sea que... Digamos, también el sitio que está en la base estaba sumamente huaqueado, como se dice, por buscadores de tesoros. Así que hay un sitio en la base del Yuyayaco, a 4.900 metros, que estaba muy, pero muy impactado. Ese era otro elemento por el cual nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar a la cumbre, porque de repente, primero no sabíamos qué importancia le habían dado los incas. Hay montañas más altas que el Yuyayaco que no tuvieron ocupación inca. Ese también es un tema interesante para analizarlo antropológicamente. Y no sabíamos... cuánta era la intervención o el impacto que podría haber habido de parte de buscadores de tesoros. Y hay otras montañas, lamentablemente, en Salta que fueron muy afectadas por el huaqueo. Claro, claro. En la década del 70, sobre todo. Sí, sí, sí. Decime, y después del año 99, cuando se producen los hallazgos, hasta esta época, ¿qué han permitido conocer las momias del Yuyayaco que no se conocía? Si vos tenés que hacer un resumen, ¿no? De todas las cosas, me imagino que son muchísimas, de las cosas interesantes, valiosísimas, que han permitido conocer estos cuerpitos de niños allí en el volcán sagrado del Yuyayaco, ¿qué nos han permitido saber? Bueno, siendo las momias mejor conservadas del mundo, que es otra de las características excepcionales de este hallazgo, tienen un potencial prácticamente inimaginable para futuros estudios, sobre todo porque la ciencia va avanzando, claro, y a medida que la ciencia va avanzando se van pudiendo ver nuevas cosas. En el momento que nosotros hicimos el descubrimiento, poco tiempo después, por ejemplo, con los análisis de cabello de los niños, se podía ver si habían consumido hojas de coca o no. Eso es en base a técnicas forenses que se utilizan. Eso, no en el momento, sino unos años después. Uno te diría que prácticamente meses después. O sea, fue uno de los primeros estudios que se pudieron hacer. Estaba siendo posible hacer ese estudio. Pero en los siguientes 6 o 7 años ya se podía ver el tema del consumo del alcohol a través de la chicha. Entonces también se podía estar estudiando eso en el cabello, que antes no era posible. Eso en pocos 4 o 5 años, 6, ya cambió, digamos, la tecnología y se pudo ver este aspecto también. El análisis de cabello, que implica que con un solo cabello se pueden reconocer aspectos como si se consumió chicha, si se consumió coca, y las variaciones en la dieta, que es una de las cosas que nosotros nos permitía poder estimar
cuán larga fue la procesión que los trajo a los chicos, porque hay un consumo mucho más intensivo de maíz a partir de que ellos están en el contexto de la capacocha, por ejemplo. Uh-huh. Y se ve un cambio más o menos unos meses antes, digamos, de lo que fue la ceremonia en el volcán, que corresponde a todo este periodo que los niños vinieron caminando en estas procesiones que eran justamente la esencia de las capacochas incas. Eso es, por un lado, un aspecto concreto de lo que puede ser un cabello, digamos. Imaginemos los órganos en perfecto estado de conservación prácticamente que tienen estos niños, el claro. cerebro de la doncella, el día de mañana todo lo que se puede llegar a aprender de personas que vivieron hace medio milenio y que por un milagro de la naturaleza y con toda la digamos, el esfuerzo humano que hubo en torno a ponerlos a resguardo de la mejor manera, que se mantengan congelados todo el tiempo desde que los encontramos hasta que vinieron al laboratorio en la Universidad Católica los primeros años, realmente es algo sumamente especial, es sí, único sí, sí. en el mundo. No recuerdo bien cómo es el contexto histórico en cuanto a la llegada del español. No me acuerdo si esto habría sucedido pocos años antes. Nosotros estimamos que la ofrenda en Yuyayaco fue aproximadamente en 1480. Esa es una estimación a grosso modo. 1480, es decir, pocos años antes que llegue. Antes de la llegada del español, que había sido 1532 en Perú, ¿no es cierto? Pensemos que la ocupación inca en el norte argentino tradicionalmente se calcula que es a partir de 1470, y obviamente hay quienes dicen que fue un poco antes, pero es algo muy reciente, o sea, son muy pocos años que los incas estuvieron en el noroeste argentino, y es increíble sí. que hayan podido hacer cosas como esta ceremonia y otros, bueno, los centros administrativos, toda la red de caminos, todo lo que hicieron en tan poco tiempo ya es admirable. Claro. Y esto sería como el sumum de lo que nos podemos ver nosotros hoy en día de lo que fue esa ocupación inca de este territorio. Claro, porque además con estos hallazgos en tan perfecto estado, vos tenés como una especie de fotografía, ¿no? de varios aspectos de la cultura y de la sociedad inca de ese tiempo, ¿no? El tejido, los calzados, los peinados, bueno, ni hablar de los rituales religiosos y todo lo demás, que tenemos un cúmulo de información interesantísima, pero es, bueno, abundantísimo. Y como vos decís, a medida que vaya pasando el tiempo, seguramente habrá nuevos estudios que no son posibles ahora, pero que serán posibles el día de mañana. Ahora, cuando ustedes se van de ese lugar, esa es la última pregunta que quiero hacerte con respecto al tema este Yuyayaco, y ya vamos a hablar de toda esta bibliografía que está acá, que es producto de los estudios de Constanza. Cuando ustedes dejan el volcán Yuyayaco en el año 99, ¿esas prospecciones continúan luego o ya no, o ahí se detiene toda la acción? De parte nuestra, ese fue la totalidad de lo que nosotros pudimos hacer en la montaña. Un trabajo lo más intensivo posible durante esa campaña. Después ya nos tocó, a mí personalmente me tocó estar en la Universidad Católica de Salta coordinando las investigaciones de todo lo que fue la llegada de distintos investigadores, los expertos en cabello, expertos en el tema del ADN antiguo que también se estudió, y con investigadores locales que tuvieron que convertirse en expertos en momias, eran médicos, radiólogos, claro. anatomopatólogos de acá de Salta, odontólogos como la doctora Josefina González Díez o el doctor Facundo Arias. Uh-huh. Se formó también por primera vez en Argentina un equipo de investigadores para estudiar momias congeladas, que no había prácticamente antecedentes salvo alguno de los trabajos del doctor Schöbinger en Mendoza. Así que todo eso fue un poco, digamos, una etapa de concentración en tareas de laboratorio, la que vino sí. después para nosotros. Por otras vías y demás, muchos años después vienen los proyectos Capacñán y demás, pero eso ya, digamos, no tiene que ver con nuestra intervención concreta que fue en ese momento. Pero, a ver, yo me refería quizás a lo siguiente. Cuando ustedes se van, yo me imagino el arqueólogo, a lo mejor, digamos, con un dejo de duda, parte hacia abajo, en descenso de la montaña, no sabiendo quizás si se ha dejado algo importante allí o eso es imposible, digamos, por las cosas que ustedes pudieron ver. Posiblemente ya sabían que allí ya estaba todo prospectado, ya estaba lo más fundamental extraído. Nosotros consideramos que ya estaba completada la tarea, digamos, la tarea, sobre todo en la que no ha quedado nada. Era necesario hacer esta puesta a resguardo por varios motivos. Es un sitio que está a enorme altura, que no puede ser custodiado, digamos, de formas tradicionales, como puede ser un sitio a 2.000 o 3.000 metros que puede tener un custodio que lo acompañe. Es un sitio que está el sitio está del lado argentino, pero una frontera binacional. Había muchas cosas a tener en cuenta, 6.700 metros, claro. Realmente había que hacer el trabajo y la puesta a resguardo de todo lo que se encontrara era imprescindible. También está el tema, bueno, obviamente lo del huaqueo que hablamos, que es una situación que afecta a muchos sitios
todo lo largo de los Andes, digamos, no es una cuestión solamente de Argentina, sí. Pero lamentablemente en nuestras latitudes también se da en alta montaña. Y el cambio climático, o sea, todo esto, ¿no?, para tener en cuenta. Todo esto, el cambio, claro, climático es para tenerlo muy en cuenta, porque la variación mínima de la temperatura afecta enormemente a lo que es tejidos congelados. Entonces, en el caso de los niños, algo que podría ser imperceptible prácticamente, podría llegar a tener mucho, a causar mucho daño a nivel de la conservación de ellos. ¿Sí? Claro, lo vamos a reiterar al final de nuestra entrevista, Constanza, pero tenemos que decir ahora que próximamente, la semana que viene, si no me equivoco, el 25 de abril, ¿no?, es la semana que viene, a las 15, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta, se va a realizar el simposio La mirada científica sobre Yuyayaco y sus momias. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a tener varios oradores, la mayoría de aquí de Salta y algunas adhesiones internacionales. Y la idea es compartir con la comunidad un recuerdo, una mirada de toda esa tarea que se hizo en la Universidad Católica de Salta cuando las momias de Yuyayaco fueron traídas a Salta, uh-huh, y estuvieron durante 4, 5, casi 6 años en la universidad y se hicieron una buena parte de los estudios radiológicos, sí, odontológicos, de ADN, de cabello que hablábamos recién. Entonces va a ser un poco recordar esta tarea ahora a 20 años de, claro, porque fue justamente en el mes de abril que se empezó con todo esto, ¿no? Cuando, claro, las momias estaban acá recién llegadas. Descubrieron en marzo y empezó el trabajo en abril, la tarea científica. Bien. ¿Y quiénes están invitados a participar de este simposio? Puede venir el que quiera, es abierto a la comunidad, así que quien tenga interés y demás, simplemente tiene que acercarse y es de entrada libre y gratuita. No, sí. Exactamente, ahí te quería preguntar sobre eso. Bueno, vos lo dijiste, es entrada libre y gratuita, así es que si está interesado en estos temas, por favor vaya, porque realmente va a sacar mucha información, mucha riqueza en conocimientos a partir de este simposio. Bueno, todos estos libros que tengo acá son de autoría de Constanza, aunque obviamente no todos los que están acá son la totalidad de los libros que ha escrito Constanza. Hay, por ejemplo, libros desde el cielo, donde el cielo, perdón, besa la tierra. En realidad, esta es una biografía, sí, sobre Constanza que escribió Gloria Lissé. Una biografía, sobre cómo, me imagino yo, Constanza comenzó su derrotero por las montañas, cómo se inició en la actividad y todo lo demás. Esto que tiene que ver con procesiones andinas de alta montaña, un interesantísimo libro de Constanza, que nos habla acerca de lo que ocurre en Argentina, norte de Argentina y sur del Perú. Acá es bastante conocida en esta época de Semana Santa la peregrinación de Punta Corral en la quebrada de Humahuaca, que está tratada antropológicamente en el libro. También en el sur de Perú está Colliuriti, que es un festival que se hace en la época de Corpus Christi, donde la gente va a buscar el hielo sagrado en la montaña. Antiguamente se hacía con descenso del hielo, que se considera que tiene propiedades curativas y se lo, sí, transmitía a la comunidad. Y ahora ha cambiado un poco también este ritual a partir de la retracción de los glaciares por el cambio climático. Claro. Entonces, está también documentado este proceso. Es un libro de etnografía, digamos, de procesiones en altura, que es una de las tantas ramas que han ido como, de la arqueología de alta montaña, han ido surgiendo distintos estudios. Estudios de momias, la arqueología de glaciares, la etnografía de altura y las montañas sagradas en general. Es impresionante todo lo que se abre a partir de un estudio en particular o de muchos estudios que se van realizando en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí. Yuyayaco, este es un libro, bueno, que fue editado La primera vez fue en 2003. Estaba escrito en 2001, salió en 2003, publicado por la editorial de la universidad, bueno, por la Universidad Católica de Salta y actualmente por Mundo. Esta es una de las nuevas ediciones. Este, sí, es un clásico, es un libro que es la primera obra que hay, que yo compilé y analicé. Todo, sí, lo que es el descubrimiento del Yuyayaco, los distintos objetos que acompañaban a los niños, las estatuillas, la cerámica y demás, estudiando uso social y simbolismo. Uh-huh. Y estudiándolo desde la perspectiva arqueológica, etnohistórica, habiendo leído muchas de las compilaciones de los misioneros, de los conquistadores y demás, y también la etnográfica. O sea que hay tres líneas de investigación que permiten por primera vez caracterizar todo este fenómeno de la capa colcha. Claro, Inca. Claro. Embajadores del pasado es una mirada más amplia, ¿no?, acerca de momias de diferentes lugares del mundo, ¿puede Así ser? Es. Y la idea de este libro, bueno, es primero el concepto de la momia como un embajador de la cultura de origen que llega, uh-huh, a nuestro mundo y nos habla
al científico y también al público acerca de la cultura que le dio origen, y era poner en valor a los niños de Yuyayaco comparándolos con momias de otros lugares, momias del hielo de Groenlandia, por ejemplo, que hay una colección importante, las momias de Kilakitsoc, que pude visitarlas con un congreso de momias hace varios años, momias como el hombre del hielo del Tirol, que hablábamos un poquito antes, esta momia alpina que es muy famosa, y las momias que no son del hielo, pero que también son andinas, que nos pueden arrojar luz sobre todo este fenómeno del culto a los ancestros en los Andes. Decime, antes que pasemos a este nuevo libro, por ahí, porque mucha gente nos está escuchando y tiene un concepto de momia, ¿no?, transmitido por la cultura popular, las series de televisión, las novelas y todas las historias que nos vienen por ahí de Egipto y todo lo demás. Pero, ¿qué es técnicamente para un arqueólogo una momia? Sí, la momia se llama a un cuerpo o parte de un cuerpo que tiene tejidos blandos más allá del periodo esperable de descomposición. Esa sería la definición técnica de momia. La elaboró el doctor Arthur Afdrahaide, que era un momiólogo. Que tiene tejidos blandos conservados más allá del periodo esperable de descomposición. Exacto. Sí. Y esto puede ser por enfriamiento o por sequedad. Exactamente. O por, digamos, injerencia del humano. Pueden ser momias antrópicas, de origen antrópico, hechas por el hombre, por embalsamamiento. Como pueden las de Egipto. O pueden ser naturales. En el caso de los niños Yuyayaco, estamos frente a momias que fueron conservadas por congelamiento, no por deshidratación al frío, como es el caso del hombre de hielo de los Alpes, pero también hay una intencionalidad que se sabía que al ponerlas a tal altura se iban a conservar el cuerpo, y también está el contexto sacrificial, así que todo esto hace que sea un caso bastante especial. En el caso de nuestras culturas andinas, ¿no hay momificaciones de animales, por ejemplo, como las hay en las culturas de Egipto, por ejemplo? No tan intencionadas, que han aparecido algunas momias, a veces aparecen, por ejemplo, roedores momificados en algunos contextos y demás, pero no son aparentemente intencionales. En el caso de la civilización egipcia sí se momificaban cocodrilos, gatos, etc. No parece ser el caso, por lo menos no se me viene. Hay momias de perros también que han aparecido, sí, pero son generalmente de, digamos, naturales, o sea, por desecación, etc. No porque acompañen al hombre en algún viaje. No, pero lo que sí hay a veces en el culto mortuorio, y todavía hoy en día está el fenómeno que se llama el perrito chasnero, que lo estudiaba una colega mía, Cristina Bianchetti. A veces se hace el sacrificio del perro unos días después de que muere una persona en el mundo andino. ¿Eso en nuestras culturas? En nuestras culturas hoy en día, porque ya Hoy en día no se permite, en el contexto, digamos, de la Iglesia Católica, que se entierre a la persona con ofrendas. Entonces, se ha desarrollado un culto que permite, antes se sacrificaba una llama, y todavía en algunos lugares pastoriles se sacrifica la llama, en otros se puede llegar a sacrificar al perrito, que es para que lleve las ofrendas que van junto con el difunto. Es muy interesante. Bueno, Montañas Sagradas de los Pirineos, porque la labor de Constanza trasciende lo puramente, que tenga que ver con el norte argentino o con esta área de Sudamérica, con este contexto sudamericano, para adentrarse en, por ejemplo, lugares de Europa como los Pirineos, o acá tenemos también un libro que nos habla de las Montañas Sagradas de Escocia, donde también estuvo Constanza, o por ejemplo también tenemos un libro acá que nos lleva hasta Irlanda, con también sus montañas sagradas. Sí, el Monte Croa Patrick, que es un lugar de peregrinaje muy importante en el mundo celta. Por ejemplo, a Irlanda llegué a partir de la colaboración con los colegas de la Universidad de Bradford, entonces yendo a paneles y a encuentros con ellos, después me tomaba el tiempo y me escapaba para ir a Irlanda y subir las montañas sagradas. Claro. Aprovechando las invitaciones académicas que hemos recibido estos últimos años. Sí. Muy bien. Y de tanto en tanto, Constanza también escribe poemas, ¿no? Acá tenemos un libro de poemas y vivencias de una mujer andinista, Montañas Místicas, ¿no? Así se llama este libro. Y allá, mostrame, Constanza. Acá hay uno del Camino de Santiago, que me dice la editora que ha sido muy exitoso en Salta. Y Montañas Sagradas en Galicia. ¿Hiciste el Camino de Santiago? Hice la parte gallega del Camino de Santiago, que es la que es suficiente como para que me dieran la compostelana y para entender el fenómeno de la relación de la gente de esa zona con unas pequeñas colinas también que están dentro de la tradición celta y tienen todo este culto popular muy interesante. Y Montañas Sagradas de Tailandia. Es un poquito más exótico. Increíble. Miren esta foto de contratapa. Fíjense. Ahí está con una mujer con el cuello expandido. Una mujer
Karen de cuello largo o Palaún, que son los dos grupos que hacen este tipo de modificación del cuerpo. Claro, van estirando su cuello, ¿no? Así es, con una conducta que tiene que ver, bueno, con sus costumbres y su manera de... Se llaman tribus de las colinas y tienen también una relación con la parte más baja de los Himalayas. Decime, Constanza, y ya concluyendo un poquitito la entrevista, ya acercándonos al final... Yo me imagino que el antropólogo, no sé, si yo fuera antropólogo quizás lo vería de otro modo. Desde afuera me parece a mí que puede ser que el antropólogo tenga una especie de desesperación por el registro de cosas, de hechos, de culturas, de modos de vida y todo lo demás en un mundo como el que vivimos, que es un mundo globalizado donde las redes... van imponiendo una especie de homogeneización, ¿no?, en el planeta, donde, a ver, vos viajás y las diferencias que antes eran muy perceptibles ahora a lo mejor no se encuentran tanto o se encuentran en menor escala. Yo no sé, la verdad es que como no soy especialista te lo pregunto a vos, ¿pero algo de eso está pasando? Sí, muchos antropólogos sienten que se está perdiendo la diversidad cultural en que el mundo globalizado, entonces también es una carrera contra el reloj tratar de documentar ciertas manifestaciones culturales antes de que se pierdan. Así que a lo mismo que el arqueólogo trata de cuidar los sitios arqueológicos, descubrirlos, estudiarlos antes de que el cambio climático o los huaqueros los hagan desaparecer, en el caso de la antropología cultural también está esta carrera contra el reloj. Otra dimensión en la que podemos ver la antropología es como una constructora de puentes interculturales, porque apunta a la comprensión de las personas más allá de su contexto. O sea, el contexto nos entendemos cuando compartimos un código común dentro de una cultura, y a veces la comprensión entre culturas no es tan fácil, y obviamente los problemas en el mundo nos muestran que falta comprensión. Hay mucha conectividad en superficie y falta comprensión en los niveles más profundos. Entonces, para mí, estudiar el universo religioso, los sistemas de significación, la parte cognitiva, todo esto me parece que es una linda contribución para ayudar a que nos entendamos cada vez más. Exactamente. ¿Cuál es tu próximo libro o en qué proyecto estás trabajando? Y ahora está por nacer un libro sobre montañas sagradas de Noruega, que es de un lugar que le tengo mucho cariño, que hemos ido, también ha habido colaboraciones entre investigadores de Noruega que vinieron a la Católica de Salta, nuestra universidad. Y yo he visitado casi todas las universidades de Noruega, me falta creo que una de las más importantes, pero he estado en Oslo, en Tromsø, en la Universidad de Trondheim, que tiene todo este proyecto de arqueología de glaciares, que es una disciplina que como que es sucesora de la arqueología de alta montaña. Claro. Así que bueno, va a ser muy interesante este libro en el que estamos trabajando. Fantástico, fantástico. Claro, además has conocido todos esos lugares, así es que hermosa experiencia. Bueno, vamos a reiterar ahora que se va a realizar el simposio que se denomina La mirada científica sobre Yuyayaco y sus momias. Esto va a ocurrir el día 25 de abril a las 15, es decir, a las 3 de la tarde, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta. Están todos invitados y es de entrada libre y gratuita. ¿Eh? Así es, ¿no? Así es. Bueno, Constanza, felicitaciones por toda tu vasta obra, por todos los estudios que estás realizando. Nos llama la atención... Has elegido Salta, ¿no? Para vivir por ahora estás radicada acá, sí, pero desde hace ya bastante hace tiempo. Muchos años. Hace muchos años. Fue la quebrada de Humahuaca y a partir del descubrimiento de los niños de Yuyayaco vino a ser Salta. La intención es que Salta sea un lugar de montaña con fuerte identidad de montaña desde donde se estudian las montañas del mundo, que tengamos ese rol. Esa es la misión que te autoimpusiste de alguna manera. Desde esta cátedra que tenemos en la universidad que se llama de Montañas Sagradas. Exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Constanza. Gracias muchísimas gracias, muy linda entrevista, muy rica en datos, en conocimientos y para conocer de cerca a una mujer científica, arqueóloga, antropóloga que desarrolla una muy, muy interesante y valiosa labor desde la ciudad de Salta, hacia el mundo. Y nosotros aquí concluimos nuestro programa de hoy, un programa realmente muy interesante, lleno de muy linda información, muy enriquecedora. Así que esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, a partir de las 21, aquí en Ya van a ver. Muchas gracias y hasta la semana que viene.